Buenos días, hoy nos encontramos en la localidad de Cabo de Gata y vamos a dar nuestra ruta por este lugar. Para los que no conozcan este lugar, pues os diré que se trata de una localidad que lleva el nombre de El Cabo de Gata. Y lógicamente pues estamos en el mar, allí enfrente ya lo tenemos. Como podéis apreciar, el tiempo pues está revoltoso y hay una humedad altísima, por lo que se meten los huesos del frío. Es que ha cambiado el tiempo y ya estamos en otoño, pero bien metidos. Apreciaréis que allí al fondo está el majestuoso Cabo de Gata. La localidad dispone de una flota pesquera, pesca de litoral, así como esta localidad es residencia de veraneantes que vienen de la capital. Aquí tenemos un aparcamiento de caravanas. Esta torre que vemos aquí, pues, data de principios del siglo XX y está dedicada, pues, lógicamente, al tránsito marítimo. Es una especie de fortaleza que está utilizada estuvo utilizada por la Guardia Civil, ya está abandonada. Este aviso nos informa que estamos en la playa del Cabo de Gata y nos recuerda cómo debe ser. ¿Cómo debemos hacer uso de sus servicios? Bueno, como toda esta zona está protegida como parque natural, así que hay que siempre utilizar sus servicios y tenemos que poder caminar y hacer algo de deporte, pues debemos de preservar toda su situación. No creo que hoy
me dé tiempo a llegar al mismo cabo, porque no dispongo de tanto tiempo. No, esta localidad o esta zona no tiene la comunicación que tiene la zona de Poniente Almeriense. El Levante está menos comunicado, hay menos industria, entonces pues está menos comunicado. Así que hoy haremos nuestro caminar hasta donde nos permita la hora. La visibilidad no es buena porque hay muchas partículas flotando, ¿no? Se ve una nube, nubecita, y el mar también, el agua que salpica. Esto es lo que hay ahora mismo. No tenemos buena visibilidad. Y hace fresquito, ¿eh? Se nota ya, se deja notar, a pesar de que llevo un poco de abrigo, pero es insuficiente, noto un poco de olor.